Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Gran Turismo 7 y vamos. Hemos llegado a la cifra chupi guay de 12 ruletitas de esta rara. Vamos a ser breves hoy, creo. Bueno, todo lo que tardemos en sacar los centimillos que nos dan, porque no nos dan otra cosa. La verdad es que la última tirada que hice de 12 fue deprimente y tenía mejores ruletas que hoy, porque la verdad es que no me están tocando. Es que de 5 no me dan ya. Eran de 3, de 1, y eso porque ¿qué estoy haciendo mal? O tengo ya que empezar a correr. Bueno, yo no voy a empezar a correr en online o algo, yo qué sé, antes no. Me han dado. A lo mejor las de 5 las dan si hacen misiones de. Que no son del café, que son de otras cosas, de esas dan misiones, o algo, o qué. No sé, que porque no me dan ya siquiera de 5, aunque no es que me tocase mucho. Pero en fin, tenemos 12 ruletas. Voy a tirar esta que me ha tocado hace un momento por el entrenamiento diario. Entra más que para hacer el entrenamiento y grabar una cosilla. Y ahora para grabar esto. Antes de que se me olvide, como ya tengo 12, no quiero que se me acumule mucho. Que luego se me olvida, a lo mejor me paso tiempo sin jugar. Aunque es un mes, pero vamos, que ya puede que me dé por ahí y lo deje en tiempo, yo qué sé. De esta manera ya estamos acabando el modo historia. Venga, vamos. Vamos a ver. Una. A ver si nos sorprende y nos toca más que cualquiera de la otra. Crucemos zarpas. Una. ¿Qué hay? No sé. Hay un montón de piezas y coches. Pues yo qué sé. A lo mejor si me toca un coche alguna vez va a ser repetido. El manto más pequeño, ¿no? 2000 o por ahí será. Así que, bueno, vale. Es una de una estrella, ¿eh? Tampoco vale. Pero si fuera proporcional o medio proporcional la cosa, ahora con esta de 2 tenía que tocarnos más, ¿no? Hombre, más que 2000, sí creo, ¿no? O igual. Esto es un show. Esto es un escándalo, chicos. El recorte que hay aquí en este juego de cosas que te tocan, porque esto no está más trucado. Mira. Madre mía, 5000, sí, lo mínimo. Bien, la estadística es cierta aquí. Ahora, pues ya, si no veo mal, son de 3 y de 4, ¿no? Pues vamos a por otra de 3. Una de 3. De momento no ha tocado lo mínimo que tocas en los premios estos. Yo no sé qué deciros. No sé qué deciros. Precio de venta, pero ¿y quién lo vende? Nada, me ahorro a lo mejor 7500, dice. Si me lo pongo a un coche. Si yo luego no sé usar esto. A ver, acepta. Va. Considero que este ha sido de vacío, pero a lo mejor no. A lo mejor lo uso. Yo esto de las piezas no lo veo ahora mismo bien. Mira, esto ya es otra cosa, pero nos va a tocar lo mínimo, claro. Si me tocas un montón grande. Y no, y mira, te has dejado ahí el montón más pequeño, ¿no? Era este. 10.000, madre mía, con los buenos premios que había. Es que no puede ser, chicos, no puede ser, si es que no. Si es que esto es un comecocos. Lo mínimo, si es que ¿cómo es posible eso? Esto no es nada aleatorio, esto es como le da la gana a ellos. Aquí lo más fácil que todo lo mínimo y ya está. ¿Cuánto? 5.000, vale. Pues nada, es que no me ha tocado nada bueno desde que estamos jugando. A ver, otra vez, ahora tenemos. Pues nada, me va a tocar las piezas. Ah, no. Lo mínimo de dinero. ¿Cuánto es lo mínimo de dinero? 100.000. Creo que me toca otra vez 100.000 también. Ya es algo, pero es lo mínimo de dinero. Aunque quizás las piezas habría sido peor. Incluso quizás el coche, que no sé cuál es. Vale. Pero si hubieran sido todo. Yo creo que el máximo que nos va a tocar ya.
Y ahora para abajo. Ya todo para. Bueno, es que mira. Bueno, hay un lingote y un coche, pero yo qué sé. Lo mínimo. O la pizza, lo mínimo, pero vamos. 10.000. Vale. Está en la estadística. Bien. Ah, vale. Ahora que le queda para quedando menos y no nos sorprende nada. 100.000, bueno, 100.000 está bien. Me tocó una vez, está bien. Pero aquí hay dos coches. Creo que una vez había tres o cuatro coches y no me tocó ninguno. ¡Bah! Ya estamos. Ya estamos con 5.000, si acaso. Le meto una chatarrería. Venga. Estoy desmoralizado ya, ¿eh? ¡Buah! Y aquí otra vez, tres coches. Ningún coche y lo mínimo. Pero esto queda esto así, chicos. 5.000, 10.000. Vale. Bueno, pero va sumando. Vamos sumando. Y ahora aquí en esto de 4 estrellas no va a tocar menos que ninguna. Un coche, disco, muchas piezas. Bueno, me toca lo de Aston Martin, eso. Si no conozco. Ah, nitro. Vale para todos los coches, ¿no? Eso vale 100.000. No lo uso todavía ninguna. Ah, solo en Aston Martin. Pero si yo no uso Aston Martin, hombre. Tiene que valer para todos los coches. Madre mía. Encima de eso. O sea que no, me ha tocado nada. Ay, por pues eso que pone Bugatti es lo que me va a tocar. ¿Qué? ¿Quiere una invitación? Que yo no compro coches, de eso no tengo dinero. ¿Invitación a qué? ¿Que compro un coche? ¿Que me gaste dinero en comprar un coche? No. Vaya, es que, chico, me reniego, me reniego. Fuera. Última mierda que me va a tocar. Me indigno. A ver qué mierda me toca ahora. Octubre, lo mínimo de dinero. Hola, leva esa. ¿Cómo se llama? Hombre, un safety car. Pues mira, no sé cuánto valdrá esto, no sé para qué vale, pero y para qué se usa esto. Pero bueno, tengo un safety car que no tenía. Bien, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué? No sé. Sí, muy bonito. Vale para el nivel coleccionista. 150 puntos de coleccionista. Bien. Que no sé para qué es. Vale también para competir. Oh, ¿esto qué? ¿Esto qué pinta aquí este coche? En el juego. Bueno, pues lo mejor. El 60, que no sé, por novedad. Y el 100.000. Vale, chicos. Yo no. Los demás no lo veo útil. No me gusta lo que me ha tocado de más, sobre todo los 2000 y eso. Y vale, 100.000 y el coche, lo que yo veo. El nitro, no sé, si yo no uso el nitro, ¿para qué quiero eso? Yo no quiero eso, a mí. Bah. Y encima que te dicen un coche específico. Por el nitro, en general, para los que se pudiera poner, vale, pero para solo las Aston Martin. Y luego la invitación esa de comprar para comprarte un coche, aunque sea un poco más barato, pero yo no quiero eso, yo no tengo dinero, hombre, yo no quiero. En fin, gracias por verme, chicos. Cuida mucho y saludetes.